Hola, estás en Emilius BGS. Gracias por todo el apoyo obtenido en el video anterior sobre Audio Energy Meter. Hoy te traigo un video relacionado de cómo utilizar el micrófono con Audio Analyzer para que los elementos visuales respondan al sonido de tu melodiosa voz, música que exista en el ambiente, tu guitarra, entre otros elementos. Como siempre, dejo los archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Al abrir SparkR, iremos directamente a habilitar el Patch Editor. Arrastramos el micrófono. Y luego creamos un speaker. Arrastramos el audio dentro de dicho patch. Ahora entra nuestro protagonista, el Audio Analyzer. Debemos conectarlo de esta manera. Aún no vemos la magia. Recuerda que el filtro funcionará cuando estemos grabando el efecto en sí. Ahora creamos el efecto de interacción con el audio. Para eso necesito crear dos rectángulos. Deben cubrir todo el espacio de la pantalla. Y claro, crearemos un material. Ideal que el shader type sea flat. Como podrán darse cuenta, estoy creando un person segmentation. Necesitamos extraer de la cámara texture y el person segmentation. Utilizamos el material 1, donde en textura usaré el de la cámara. Activo el alfa y agrego el person segmentation. Se ve que ligeramente hay una capa blanca atrás del personaje. Pero no te preocupes, que en estos momentos se verá mucho mejor. El material 0 será el responsable para modificar el fondo. Por eso necesitamos utilizar su textura dentro del patch. Ahora vamos a la librería y buscamos el patch asset llamado Dots. Lo arrastramos al Patch Editor. Usaremos el primer band para este ejemplo y conectaremos con el Dot Scale, para luego finalmente conectarlo con el Material 0. Audio Analyzer puede usar varias bandas y en simultáneo. Ten en cuenta eso para tus próximos proyectos. Toca ahora modificar los colores. Bueno, ¿quieres ver cómo se ve? ¡Vamos a probarlo! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a Emilius BGS. En este video verás cómo el audio interactúa, cómo a través de la nueva versión de SparkR podemos ver las interacciones del sonido a través de elementos gráficos. ¡Hola! Vamos a hacer un ejemplo extra. Deshabilitamos el elemento visible del canvas. Crearemos un Face Tracker. Luego iremos a la librería para incorporar una esfera 3D. Esta esfera estará en la jerarquía del Face Tracker. Haremos ciertos ajustes. No usaremos el material predeterminado porque quiero utilizar el Material 0, el elemento que ya está conectado en el patch. Duplicaremos la esfera trabajada y le conectaremos el material 1. Este material tiene ya el camera texture, por eso vamos a limpiarlo. Arrastraremos dicho material al Patch Editor para utilizarlo en este nuevo proceso. Ahora copiaremos el patch llamado Dots y esta vez conectaremos con otra banda. Por supuesto, manejaré otro sistema de colores para hacerlo más llamativo. Crearé otra esfera y realizaremos el mismo proceso pero con otros colores y un nuevo material.
Ya tenemos todo listo. ¡Vamos a probarlo! Ahora estoy probando este nuevo proceso de interacción. Como podrán ver, Audio Analyzer funciona con diferentes bandas y se activará también la interacción a través de estas animaciones. No sé, hablo más fuerte. Quizá este elemento se visualice mucho mejor que esto porque está en otra banda. Interesante, ¿no? ¡Chao! Como verán, las oportunidades son amplias. Y este es simplemente un ejemplo de iniciación. Puedes utilizar efectos visuales que ya hayas creado y completarlo con esta nueva funcionalidad. En fin, tantas opciones de creación. Espero que les haya gustado. No te olvides de suscribirte y dejarme un buen like. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Bye!